que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Andrea Correa continúa descrestando con su imitación de Shakira en el escenario de Yo Me Llamo. Sus presentaciones son de las más esperadas por los televidentes, quienes no paran de admirarla y de elogiarla por su gran parecido físico y vocal. Es tanta su similitud que nuevamente sus interpretaciones son tendencia en las redes y llegaron a la verdadera Shakira, quien reaccionó de nuevo de una forma increíble elogiando su gran parecido y talento. Quédate y entérate de todos los detalles aquí en Colombia Fans. Andrea Correa, la talentosa intérprete de Shakira en el programa de televisión Yo Me Llamo, ha cautivado a la audiencia no solo con su impresionante voz, sino también con su deslumbrante vestuario y asombroso parecido físico a la icónica artista. Sus actuaciones se han convertido rápidamente en un fenómeno viral, dejando tanto al público como a los jueces atónitos con sus espectaculares shows musicales. En los últimos días, uno de los videos que ha dado mucho de qué hablar es la actuación de la doble de Shakira interpretando el exitoso tema Te Felicito. Aunque Andrea ya estaba ganando notoriedad por sus actuaciones previas, su más reciente interpretación de la canción Te Felicito, engalanada con el icónico atuendo de la expareja de Piqué, se ha vuelto viral de manera extraordinaria, tanto que llegó a la propia Shakira, quien no dudó en reaccionar y publicar su gran asombro en su cuenta de Instagram. Es que es mi gemela, comentó la barranquillera en su historia de Instagram. Me llamo Shakira. Por completarte me rompí pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Su reacción no pasó desapercibida en absoluto y catapultó el espectáculo de la talentosa Andrea Correa a la fama internacional, quien atónita ante la reacción de Shakira se pronunció muy emocionada manifestando que nuevamente cumplía un sueño, al ser reconocida otra vez por la cantante colombiana como su doble exacta. Mi gente, quiero ser demasiado transparente y honesta. En este momento no sabía lo que estaba pasando, pero Shakira de nuevo me posteó sus historias y poniendo que es que mi gemela, no saben lo feliz, ya me, lloré muchísimo y ahora estoy como pudiendo asimilarlo para subir acá y grabar algo porque mi reacción de verdad ha sido algo descomunal. No, esto es lo máximo. Es lo máximo, de verdad. Llamo Shakira. Yo lo único que puedo decir es que de verdad este sueño se está cumpliendo por segunda vez y sigue siendo la misma emoción. Y mi gente, quiero también agradecerles a ustedes de paso porque en el fondo, Shakira, yo sé que he logrado ver ese video porque la han mencionado muchísimo. Y de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes. No saben cuánto. De verdad los quiero un montón. Sigan siendo así, son maravillosos. Me están haciendo inmensamente feliz. De verdad, me están haciendo inmensamente feliz. No me digas que lo sientes. Y es que su extremo parecido le ha valido a Andrea Correa ganarse el título de la mejor doble de Shakira, ya que los internautas están más que encantados con su talento y más aún con el apoyo de la misma cantante barranquillera. Recordemos que hace algunos días, Shakira ya había reaccionado al talento de su imitadora. En una ocasión anterior, la propia Shakira compartió una historia en su cuenta de Instagram con un fragmento de su doble interpretando el famoso tema Sessions número 53, producido por Bizarrap. En ese momento, expresó que su doble era mejor que la original, marcando la primera vez que se refería a la imitadora. El impacto de la reacción de Shakira fue tan abrumador que Andrea se convirtió en tendencia en varias plataformas de redes sociales de manera inmediata. En ese momento, Andrea también expresó su felicidad por el reconocimiento en sus propias redes sociales.
estoy llorando. Sin poder creerlo, compartió el momento en el que se enteró que la misma Shakira había posteado una historia donde la felicita por su gran trabajo. Andrea no pudo contener las lágrimas de felicidad. Muchísimas gracias, gente, de verdad, por avisarme. Yo no puedo creer todavía, estoy asimilándolo. Pero estoy muy, muy contenta de verdad. Es un sueño hecho realidad. Su rostro reflejó la profunda emoción de un sueño cumplido en ese mismo instante. Atónita repite varias veces que esto es real, tratando de convencerse por ver cumplir este sueño. ¡Dios mío, gente! ¡Qué emoción! ¡Shakira! ¡Es cierto! ¡Es verdad! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! Y es que Andrea Correa es la identidad de la joven que desde su cuenta personal de Instagram comparte las incidencias de su trayectoria como imitadora de la intérprete de Monotonía y demás éxitos, quien desde su cuenta mostró cómo fue su más reciente aparición en la pantalla chica. Y aunque es tendencia por su interpretación en Yo Me Llamo, Andrea lleva todo un recorrido imitando a la barranquillera, tal como lo deja ver en sus diferentes publicaciones, donde incluso deja al descubierto que participó en 2020 en Yo Soy, versión chilena del reality, que sobresale actualmente en la televisión nacional donde logró ser muy reconocida. Esta imitadora ha dejado una marca imborrable en la competición y ha demostrado que capturar la esencia de una figura pública icónica va más allá de la apariencia física. Su talento y dedicación han llevado la emoción de la audiencia y la aprobación de los propios artistas, lo que seguramente la posicionará como una fuerte contendiente en el concurso. Sin dudas, la imitación de la doble de Shakira despierta toda una serie de emociones, aplausos y sorpresas que se extiende internacionalmente. Luego de conocer su grandiosa interpretación y del reconocimiento de Shakira, ¿cuál es tu reacción? ¿Crees que sí se parece a la original o al contrario? ¿Crees que no tiene ningún parecido? ¿Cómo te pareció la reacción de Shakira al conocer la interpretación de su doble en Yo Me Llamo? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Recuerda darnos me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir en tus redes sociales. Nos vemos luego. Algo así, quiero que te quedes con un